¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí listos para destrozar la noticia. Estamos grabando la emisión de hoy, así que cuando ustedes nos vean no podremos leer sus mensajes, pero con el gusto de poder saludarlos y nosotros los leemos el siguiente programa, que será el lunes. Leti, ¿cómo estás? Bien, Enrique, aunque se enoje Duncan, porque ves que es el que nos regaña. Digo que sí. Oye, pero la verdad es que le tengo que contar que fue mi culpa esto de la grabación. Ahora sí, no fue tu culpa. Sí, es que prevés un embotellamiento. Espero que no, porque mañana tengo otro. Ándale. En y pasado y pasado. Hoy es jueves, mañana es bebida. Es que sí, se me fue el tema, pero dije, por si las moscas, o sea, no era seguro que no viniera, pero dije, ¿qué tal que a la mera hora le salgo al Núñez con mi chingadera de no voy a llegar, Núñez? No está padre, ¿no? Oigan, estén pendientes porque la próxima semana... nosotros les avisamos. Fíjate que voy a platicar en un rato más. Le voy a hacer una entrevista a Enrique de la Madrid. Que ayer platicabas que hoy estaba acá en Puebla. Estaría, ¿no?, aquí en Puebla. Hemos cuadrado una entrevista que le haremos por la tarde de hoy. Y la entrevista estará lista seguramente para la próxima semana. Nosotros les avisamos a través de las redes para que la vean. Y bueno, la verdad es que vamos a... Pues le voy a preguntar clara y concisa si va a pelear con todo. Digo, me queda claro que si andas de gira por todo el país. Es porque andas buscando... Porque él tiene un cargo... Posicionarte, ¿no? Posicionarte. Él tiene un cargo que es el de... algo así como... ¿Qué chinga? Ahorita te digo. A ver, ¿quieres que lo busque? Tema de las ciudades... el de, inteligentes. El futuro de las ciudades. Dirección del futuro de la ciudad. O sea, ¿se lo creó él mismo para él? ¿O no, sí no, existe? Sí existe. O sea, sí existe el organismo y él lo preside. Y y bueno, pues es un tema, a mí me parece que interesante, porque tú lo sabes, nosotros a través de Megalópolis, pues incluso organizamos un congreso internacional, uh-huh, en ese entonces, con el tema de la resiliencia de las ciudades después de un evento caótico, catastrófico, o que sacuda de alguna forma una ciudad, pues requieren recuperarse, ¿no? Reinventarse, en fin, la resiliencia. Lo hicimos con Megalópolis. Pero hoy por hoy te voy a platicar, y digo, seguramente él sabrá mucho más del tema, pero yo he platicado con muchos expertos en la materia. Y te voy a decir una cosa, Leti. La verdad es que llama mucho la atención que se ha convertido en el gran tema de debate en el mundo la concentración de personas en las ciudades, abandonando el interior, o sea, abandonando los pueblos, las ciudades pequeñas. Las provincias. Entonces, todo se está concentrando en las grandes ciudades. Anteriormente, en una de estas cumbres de ciudades, ¿no?, que organiza la organización, la ONU, las Naciones Unidas. Uh-huh. Anteriormente el paradigma, te platico,
Primero se determinó en una de estas, se hace cada 10 años este evento para ver pues, ¿Cómo hacia dónde hacia vamos, dónde? como ya como humanidad. Entonces, primero se determinó que las ciudades tenían que descentralizarse y entonces que tendrían que pues prácticamente buscarse esquemas. Los gobiernos, las sociedades en general tenían que reorganizarse para lograr que las grandes ciudades se descentralizaran y empezara la gente pues un poco a A irse. descargar la densidad demográfica de estas grandes capitales, Sí, a irse, a pues. irse. Y entonces, porque se dieron cuenta que pues, muchos poblados se convertían en pueblos fantasmas, ¿no? Pues, Claro. la gente se estaba yendo a la ciudad, estaban dejando de sembrar, en fin, y pues era una serie de factores que preocupaban. Que hace 3 décadas era o no sé si un poco más, la verdad, pero más o menos 3, 4 décadas era cuando veíamos quienes venimos de provincia. A los vecinos o al familiar que se venía a la Ciudad de México, ¿no? Sí, A así buscar es. chamba, a trabajar y luego ya se traía a la familia. Así era. Y sabes que en estos congresos, cada 10 años, el famoso evento que se llama ONU Habitat, pues empezaron a darse cuenta. Primero dijeron, tenemos que lograr que la gente regrese a las ciudades. Digo, a los A los poblados, pueblos, al a interior. las provincias. Pasan 10 años y en el siguiente, el último creo que fue en Quito, en Ecuador. Con Joan Clos, que era el presidente de este organismo mundial, él fue alcalde de Barcelona. Habrá cosas que pueda yo decir inexactas, pero más o menos tengo la referencia. Entonces, Joan Clos, junto con todos los especialistas en la materia, se dan cuenta, de repente dicen: Oigan, la estamos regando. No va por ahí. No va por ahí. Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que invertirlo. Porque la realidad es que no vamos a poder lograr ese objetivo que teníamos y además va contra la, pues si no la naturaleza, sí contra la inercia que lleva la humanidad. Entonces ahora lo que se determinó es que lo que tienen que lograr es olvidarse de descentralizar, sino buscar que esas concentraciones de ciudades que van creciendo, va a ser inevitable. Ahí va a acabar viviendo. Hoy por hoy vive, no sé si el 65 o 70% de la población vive en las grandes ciudades. Entonces, para allá va y cada vez va a ser más marcado. Entonces, ahora lo que se está trabajando es en generar una serie de factores que dé calidad de vida a quienes van a habitar, a quienes están habitando esas grandes ciudades que ahora son conocidas como Megalópolis. megalópolis. Oye, pero ¿y entonces qué? O sea, dejan de lado a las provincias. Pues digamos que ellos tienen otro esquema, hay quienes ven por ellos, ¿sí? Ya. Quienes se preocupan por marcar su rumbo, pero digamos que ya no es prioritario porque la gran densidad de este planeta está digamos, encaminado a vivir en las grandes ciudades. Y yo creo que parte de lo, digo, no, no esto sale a colación por lo del cargo que tiene Enrique de la Madrid, pero a mí me parece que va a ser interesante platicar un poquito de eso y un muchito de sus aspiraciones, ¿no? Fíjate, yo pensé ayer que platicabas sobre, bueno, que hacías referencia sobre la posición que él tiene políticamente hablando, en donde se convierte en uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República en 2024. Yo no sé por qué yo lo tenía registrado como más joven. Yo ahorita que estaba buscando el cargo, digo, no es viejo, por supuesto, pero pensé que era más joven. Nació en el 62. O sea, Sí, o tiene sea que tiene 59, 60 años 60 prácticamente. años. Va a cumplir el 1 de octubre. Este año cumple 60. 60. Ah, pues un Ah, tipo joven. pensé que era como de 40 y como 10 menos. Yo pensé que era como de mi edad, como primero. Pero ya después, ya lo observé bien, dije, no, este está más No, sí ruco. se ve madreado, pero también porque Sí, su es muy tipo blanco. de piel, ajá, Ahora, pero fíjate qué interesante. Nada más no encuentro el cargo, Núñez. como para completar el cargo que tiene. Ajá, porque está en Bancomext. Bueno, según aquí Wikipedia, perdón, ya estoy como la Vilchis, güey, se me ha de pegar. No, No sé cálmate. hasta. Dice que toma posición como director general de Bancomext, pero seguramente lo que dices tú, bueno, ha sido articulista
de periódicos nacionales como Reforma, como Milenio. Ya sabemos que pertenece al Partido Revolucionario Institucional. Su papá fue presidente de la República en el 82, concluyó en el 88, pero no encuentro ese cargo que dices, que ha de ser como un cargo honorario, o Me si es un imagino. No, trabajo. no, no, no. Es una dirección que emana del TEC de Monterrey. Ya. ¿Sí? Es. Si no me. Ah, estudió en la UNAM, fíjate. Estudió. En la UNAM. Ok. Fíjate que es un tema del TEC de Monterrey. Acá, a ver. A ver Tec si de te aparece. Monterrey es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. El futuro de las ciudades. Ah, ya ahí lo tienes. Él es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades. Así se llama el cargo y el cargo pertenece, por supuesto, a esta institución, el Tec de Monterrey, y él es el que lo encabeza. Y no si es un trabajo, trabajo. Sí, o O sea, sí sea, le pagan, pues. exacto. Fíjate, por ejemplo, di una conferencia, ¿qué vamos a hacer los mexicanos? Se titula su conferencia México ante el mundo y su coyuntura. Esto lo dio, esta la dio como conferencia hace apenas Y acá unos vino a días. Puebla, ¿qué? Pues entiendo que viene precisamente a algunos eventos relacionados con esa dirección. Que digo, también no hay que darle vueltas al asunto. Busca siempre un pretexto. Cualquier político Para busca un andarse pretexto para paseando. que lo conozcan. Porque de otra manera, ¿con qué pretexto te presentas en las No, y universidades sería, y...? además, si fuera un tema meramente político, pues podría ser acusado en su momento como actos anticipados de campaña. Sí, tienes que buscarle cómo. Y bueno, pues él hasta este momento no ha manifestado abiertamente la aspiración, aunque muchos, pues ya sabes, hay eventos en donde pues prácticamente le gritan presidente, presidente, en fin, ¿no? No sé, yo he visto encuestas, me parece que en el tema de las encuestas aún está muy lejos de poderse subir al barco de los mejor posicionados. Sin embargo, me parece que en la parte de quienes lo conocen, pues sí lo ven como alguien que dicen, oye, ese sí me gustaría que fuera el Y presidente. sobre todo, sabes que lo que has contado aquí, que yo he coincidido contigo, su nombre, pues ya está en el cerebro de México, ¿no? Sí, vaya, imagínate, Eso lo hace tener un pasito adelante. él es hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Vivió la política desde muy chico, como la vivió de otra forma, pero también la vivió Luis Donaldo Colosio, aunque era muy niño cuando mueren sus papás, pero su abuelo político, pues el resto de su vida, yo creo que entre vivir con esa parte de la orfandad tan temprana en la que él cayó, primero por el asesinato de su padre y luego por la Amor. muerte por cáncer de su madre. Pues la verdad es que sí son temas, pero siguió viviendo cercano a la política porque fue criado por sus abuelos, que además, pues su abuelo también era un político, ¿no? Entonces, son de esos personajes, yo lo decía ayer, que formas parte de dinastías, ¿no? O ¿Sí? sea, dinastías en el fútbol, dinastías en los toros, dinastías en los artistas, ¿no? En los cantantes, En los escritores también hay los casos. escritores, pues porque te formas en ese ambiente y en los doctores, En ¿no? los O sea, es muy médicos, marcado, en sí. los Súper abogados, marcado en en los los médicos médicos. es marcadísimo Sí, que... o sea, tanto que a la especialidad que vayas, ¿con quién? ¿Con el hijo o con el papá? ¿No? Sí, Ya es claro. como muy natural que te digan. No, y que además que cuando estás en la escuela, pues los maestros te dicen, ay, eres hijo de... Ajá. ¿No? O sea, sí, lógico, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso lo forma como político, digamos, que entiende, ¿no? De este mundo, que luego cómo hace falta. Tú ves ahora a mucho No, bueno. improvisado en el medio político y dices, Voy a carajo, buscar a Colos. que nadie te explicó, cabrón. O sea, aunque si hubieras visto de niño cosas de política, leído, porque de verdad hay algunas cosas que son de no creerse. Y este cuate, bueno, pues tú lo escuchas hablar, me parece un tipo formado, preparado, con facilidad de palabra, no sé qué tan carismático pueda ser ya en una campaña, lo desconozco, pero pues resulta que de esos personajes que Oye, pero le echarían sal y pimienta a la campaña. digo, no lo conozco, pero en las cosas que suben en redes de él o que van rebotando, me parece un tipo muy serio,
Con Y algo, ¿eh? hasta y como su papá, ¿no? Yo me acuerdo de su papá como también muy serio. Serio, decían que, O sea, bueno, no muy risueño, recuerdo pues. una tía mía, tía abuela mía, que decía que era muy bien parecido Miguel de la Madrid. Sí, a mí también siempre me ha parecido El un señor guapo, el papá. papá, ¿sí? Y y Sí, es más bueno, guapo el papá que el hijo. este es como un güerito, ¿no? Sí, Este, sí. sin chiste. El hijo, ¿no? Es un tipo, obviamente, con mucha clase, sí, o sea, es atractivo, no, no, pero a mí me parece que el papá sí era como más. Y bueno, lo que decíamos ayer, Leti, que eso habrá que considerarlo. Él fue secretario de Estado en uno de los gobiernos más corruptos de los que se detenga memoria, solamente comparable quizá al actual. Entonces, el de Peña Nieto, ¿no? Entonces, él fue secretario de ese gabinete. Y si tú haces un recuento, yo he oído escándalos casi que de todos los que formaron parte de ese gabinete. Y el caso de Bueno, Enrique pues de dos la. de entrada dos están entambados, ¿no? Y, o sea, y otros de Oh, y pelada otros y de otros ya se pelado y murieron. otros ya, ajá. Pero te voy a decir algo: si lo analizas fríamente, yo creo que. Yo no recuerdo un escándalo, o sea, habrá algún ruidito por ahí, pero la verdad es que salió bastante bien librado, ¿sí? Después de haber nadado en el fango de estiércol que se creó en ese sexenio, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo te voy a decir algo, analízalo y verás que no es fácil sacar bien librado a ninguno de los actuales secretarios de López Obrador, como tampoco es fácil sacar bien librado a los secretarios de Peña, y este en particular creo que lo logró. Tan es así que es el del único en el que se puede pensar que pudiera ser presidente, porque ya sabrás, Bueno, tan o se sea, pueden Osorio ver. Chong, digo, o sea, te Que hay ríes, que, por ¿no? cierto, Y de ayer Garay dices, a propósito de impensable. Osorio Chong, ayer lo empecé a seguir porque me apareció, ves que tu teléfono sabe todo de ti. Lo empecé a seguir a Te Osorio escucha, tu en sí, teléfono te sí te no, escucha. pues lo dirás de Sí, broma, no, güey. claro. En Instagram, a Osorio. No me he metido a su perfil a verlo, pero Mira, yo un día a mí me metí, me cae bien oye, el Osorio, ahorita que ¿eh? dijiste eso, un día me metí a Palacio de Hierro a buscar una camisa. Y bueno, a buscar, andaba viendo si me Porque, gustaba ajá, alguna, oye, ¿no? no, como casi ni tienes camisas, güey. Pues Bueno, di pero yo qué dijiste, me necesitaba hace yo. fa ¿qué me pongo para la Sí, corrida de toros del ándale, viernes? Necesito ahorita ir. necesito. O sea, soy como las Que las mujeres. mujeres, sí, Es pues lo dirá, que tengo una oiga, boda, ¿qué me voy a que poner? Y no se voltea el tengo. marido y dice, no mames, tienes 30 vestidos ahí. No, no, Y pero es dice, distinto, güey. Una boda es distinto, bueno, porque no vas a usar el mismo. Pero yo tú, andaba buscando una camisa porque no y tienes. entonces, que ni encontré, o sea, que ni Ah, compré, okay. eso de que andas de, pero hablé del, o sea, pregunté por algo, y por aquí salí. Y entré a Instagram y anuncios de camisas. Y entré al Facebook y anuncios de camisas. Voy a O ver, me pasó sea, al antier. Twitter y anuncios de camisas. Si es claro que estas chingaderas oyen. O Oye, a sea, mí me pasó digo, antier, debe por haber eso te algo. digo, O sea, debe de haber algo. algún algoritmo, algo que esté escuchando. O no sé, o sea, cómo lo hagan. Pero evidentemente no es A casualidad. mí me acaba de pensar, perdón por la desviación momentánea de tema, pero me acaba de pasar antier, mi entrenadora me dijo, te recomiendo para el medio maratón, no sé qué, los tenis Pegaso de Nike. Yo no soy muy fan de Nike en tenis, pero dije, bueno, los voy a buscar. Pero fue una plática entre nosotros. Núñez, regresando del programa en la noche, me empezó a salir publicidad de los tenis Pegaso de Nike. A mí me ¿Cómo pasó con por? el Chivas 15 años. ¿Te acuerdas que salió esa marca? Ajá. Bueno, esa presentación. Especial. Y entonces, lo comenté con alguien. No, está buenísimo, deberías de probarlo aquí y allá. Pero nunca te metiste a buscarlo, Nada, nada, nada. ni yo, ni Cuando yo. me subí al coche y abrí el teléfono, el primer anuncio que me salió fue Chivas 15 años. O sea, dices, me No, dirán que no. no, pero. Y no son cosas del demonio, son Apenas iba a cosas de los decir, mi humanos. mamá diría cosas del demonio por andar usando esos Sí, igual mi pinches abuelita decía, aparatos. son cosas del demonio, pues sí, pero al final tiene que ver. Oye, regresando al tema, pues sí, yo creo que va Se a anda ser. paseando por todo el país, eso es una Ahora, realidad. mal haría a que no. Sí, Sobre todo no. porque además si lo hace bajo el, o sea, sin utilizar recursos públicos, si lo hace
Sí, puede hacer lo que se le hinche la gana. respaldado por una institución académica como es el TEC Digo, de incluso Monterrey. podría, dedicarse a dar conferencias, o sea, Como le de han buscado manera muchos. particular, pues, Bueno, da no conferencias. sin el respaldo, pues, de la institución, él, Ajá, como podría Miguel de la ser. Madrid, podría ser. Como ahora este Calderón, que también anda dando conferencias en el mundo, y bueno, ahora sí que hay el que los contrata, ¿no? Pero en el caso de Enrique de la Madrid, a mí me parece que tiene cosas que aportar. Además que como secretario lo hizo bastante bien. Entonces, bueno, pues al final sí creo que. Y sabes que, sobre todo con esta ventaja que lo tuvieron, por supuesto, también los gobiernos pasados con por parte de los presidentes, con sus favoritos para sucederlos, con esta desventaja que tendrían todos los aspirantes a la presidencia de la República, que no sean estos tres, Ebrard, Augusto y Sheinbaum, que todos los días salen a hacer declaraciones de todo. De todo. O sea, están en el foco o en el escenario principal del país. Sí, por Entonces supuesto. los otros pues tienen que moverse porque si no, no va a Hoy haber forma. les recordamos que estamos grabados, ya no estamos en vivo, por lo tanto, una disculpa que no podemos leer sus mensajes. Oye, Leti. Ahora sí traigo zapatos, mire, zapatilla. Vaya. A ver, ¿cómo? Mira. Pero nunca puedes venir completa con esos pinches pantalones como de espantapájaros. ¿Qué tienen? Ay, me están marcando. ¿Qué tienen mis pantalones? Pues que son como de espantapájaros. Pues a mí ¿Me me creas que gusta nunca, mucho. nunca me los he podido, nunca me hubiera yo podido poner unos pantalones rotos? ¿Por qué? Pues no sé, no, digo, si no lo hice de chavo, menos ahora. Pero la verdad es que si yo decía, no, pues eso está muy pinche. Está muy pinche, la verdad. A mí Ahora, sí me y yo creo es conozco más, a mí jóvenes creo de que me ahora que no son se los los ponen, ¿eh? yo creo que a mí son los que más me gustan, o sea, de los pocos que uso jeans, porque uso poco jeans, son los rotos. O sea, son los que te gustan. Ajá. Pues a mí sí no me gustan. Me gustan todos, pero No quita que me él se los ve, sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Como que muy, muy es más calculado fácil. el tema, pueden verse muy bien. O sea, digo, pero pues no es porque estén rotos que se vean bien, es porque se le ven bien a la chava, ¿no? Pero yo creo que no desentona tanto. En el caso de los hombres, sí los veo bien Es que yo ahora pinches sí en la casa sí no usan tampoco rotos. Y también algún día me dijo, sería imposible que usara unos con, o sea, no, algo roto. no, 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 yo no, no, tampoco no, podría. tampoco. No, Yo no soy muy, sé. yo soy aventurado a los colores. O sea, sí me puedo poner colores que hay gente que no se pone. Eso sí. Pero en el tema de las cosas rotas, sí, no, no hay manera. Oye, en una ocasión, ¿sabes? ¿Te acuerdas de mi? Además, yo le tengo un aprecio especial a Enrique Agüera, el ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, cuando yo lo conocí, era muy formal, venía como director de la Facultad de Administración y acababa de llegar como vicerrector de docencia al área administrativa de rectoría, ¿no? Y era vicerrector. Y entonces, pero fue un cambio en muy poco tiempo de mi O sea, tocayo en su en su forma de estilo, vestir, en en su su estilo. Y estilo. de repente, No, lo perdimos no, no, justo, no, fue. decía yo, ¿qué pasó con? O sea, tocayo. Y entonces, en una ocasión, digo, lo platico porque además él tiene un gran sentido del humor y ahorita si lo llega a ver, le va a dar risa acordarse. Un evento en el que. Pues llegó, ya sabes, de repente traía unos jeans rotos, de esos que vas arrastrando la parte de atrás, y unos zapatos así como de tipo topsiders, y bueno, y unas camisas coloridas, de celulitas, y bueno. Y entonces, yo dije, oye, es mi obligación, como amigo que soy de él, pues darle mi opinión, ¿no? Entonces llegó, ya estaba en la Que rec. no tiene nada que ver con la edad, ¿o No, sí? yo, bueno, en parte a lo mejor en el No, caso bueno, de güey, si le en ves el a caso de él, Chayanne yo esos creo que se pantalones. nota más cuando ya no tienes 25, 30 años, ya, o O no sea, tienes el cuerpo, la altura también, y ¿no? Pero principalmente yo creo que sí se te ven mal con la edad. O sea, uno tiene que entender que hubo edades en las que me pude haber yo puesto eso y si lo hice o no lo hice ya es otra cosa, pero que cuando tienes 50 años lo hagas, ¿no? Pero bueno, entonces yo dije, a ver, voy a hablar con él. Y
estábamos en una oficina de rectoría ahí en el Complejo Cultural Universitario. Y dije, pues es mi cuate, se lo tengo que decir. Y entonces le Pero dije, solos. solo se leyó, le dije, oye, tocayo, quería yo comentarte algo. Sí, ahora sí que, pero uno qué chingo va a dar consejos si no se los piden, pero ahí va tu pendejo. Y entonces le dije, O no te pregunto nunca, ¿me veo bien o no, exacto, o sea, por eso dices, güey? los consejos se dan solo cuando te los piden, si no, Y cállate la eso quién boca. sabe, Sí, hay veces en que dices, güey. mejor Mejor ni opino. Y entonces le dije, oye, tocayo, mira, tú eres un rector. Le digo, un rector, o sea, además muy popular, que tienes proyección política. Yo así como primero la parte sí, suave. sobándole el oído, güey. Exacto. Y que además no era ninguna mentira, ¿no? O sea, digo, además un tipo muy carismático y muy, muy noble, un tipo muy leal con sus amigos, la verdad, un tipazo. Entonces le digo, oye, tocayo, te voy a decir algo, tú eres rector, hay eventos en los que hay que cuidar la imagen, esto y el otro. Y yo creo que, por ejemplo, sobre todo en donde asistes como rector, pues yo creo que un traje oscuro, camisa blanca y una corbata formal, pues te hace ver mejor, te hace ver como un académico. Y ya, si el fin de semana te vas a Angelópolis con tu familia, pues ponte lo que quieras. Y me dijo, no, tocayo, estoy imponiendo moda. No seas mamón, casi te Así, digo. por Dios, así. Y Pues entonces, nunca le salió, no, bueno, güey. entonces yo agarré, además no sabes cómo le tengo cariño a mi tocayo. Y entonces por dentro yo dije, pues quién me manda a andar dando consejo. Le dije, no, bueno, tocayo, si no lo había yo pensado, pero si la cosa va por ahí, pues no, pues síguele. Y ya, entonces, y nunca lo volvimos a tocar. La verdad es que después platicábamos de No, muchas pero se cosas. vestía No sabes muy qué mal. tipo tan, sí, Encantador, no, y además con una simpatiquísimo. plática muy interesante, preocupado. Tú le platicabas un problema que tenías y pasaban un mes y te lo volvías a encontrar y lo primero que hacía era preguntarte por el tema, si él podía ayudarte, te ofrecía ayuda, y no te hablo de temas de dinero, sino un tema de, le hablo ahorita, yo ahorita le pido que nos ayude, cosas así. Sí, pues se vestía de la. Pero eso no quitaba que decir, ¿y sabes qué? Pero también incluso en traje, Enrique, porque usaba unas camisas con unos cuellos como muy anchos, Como dicen, y mira, con unas, ¿cómo se llama esto? con mancuernillas, Ajá, las camisas estas que van con doble dobladas, puño. pero con su doble puño como setentero, Sí. o sea, como, y Que se su pusieron muy de moda en ese tiempo. Yo sí, llegué a usar, yo llego a usar esas mismas camisas, pero hasta tú de esa mides misma marca. 1,90, Sí, güey. cuando A eso iba. Tú tienes que. mides 1,90 y entonces tiene o sea, tu estatura, Mira, yo. Enrique creo que estaba de mi tamaño. Tú tienes que hacerte una valoración al margen de lo de quien estamos hablando en este momento. Siempre yo creo, y esto pues yo creo que lo tendríamos que tener muy claro todos, que hay cosas que se le pueden ver muy bien al de enfrente y a ti se te A tu pueden ver cuate, muy ajá. mal. Y a lo mejor no quiere decir que él sea más, ahora sí que más guapo, galán y simpático que tú. O sea, No, no, no. Entonces, por ejemplo, es si tú más, tienes. pueden tener incluso la misma estructura ósea, altura y demás, y no necesariamente O lo sea, es que pueden todo lucir tiene igual. el tono de piel, la personalidad, o sea, hay quien tiene más Más porte porte que que otros. otros, Y te voy a claro. decir algo, por eso cuando se hace un estudio, ¿cómo le De llaman?, imagen. de imagen a un político, un artista, quien sea, lo primero que le dicen es, a ver, tu cara es triangular, por lo tanto, esto y esto tache, esto no se Cuello puede, B, cuello redondo, esto cuello no se acá. puede. A ver, tu cuello es cortito. Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿no? Tu cuello es cortito, no te vayas a poner camisas altas porque el cuello se te hace todavía más Sí, vas chiquito a y parecer parece que te tortuga. pusieron una pelota sobre el tronco, ¿no? Vas a parecer tortuga. Como tortuga ninja, ¿no? Entonces a ver, no, entonces no busca algo que te Que te estilice estilice y un te poco. alargue Sí, hay el. trucos visuales. Ahora, no eres flaco. Tampoco eres gordo, bueno, puedes usar esto. No te va, eres chaparrito, no te vayas a poner un pinche saco de esos cruzados de seis botones, No, pues te porque vas a encoger más, sí, te güey, ves muy ¿no? O te cortito. acuerdas que no, me la sigue sin perdonar, pero bueno, cuando sacamos en Fauna
Acércate tu micrófono. Cuando sacamos en fauna al doctor vestido del santo, el enmascarado de plata, ¿no te acuerdas de un traje plateado que usó en un ¿Al doctor informe? Arriaga? Precisamente creo que de Sí, Agüero, del claro. gobernador. No, no, pero plateado de Sí, plateado brilloso. brilloso, como este. Sí, No, como no, metálico. metálico. O sea, ¿cómo, Y ad y güey? además, como si eres chaparrito, pues pareces el mascarita Es. sagrada. Bueno, güey, pues hasta la fecha no me lo perdona, ¿De porque veras? dice, no, Que lo bueno, hiciste con la no, intención que lo de. hice con la intención, o sea, porque era cuando me había cortado de Ok. novios, ¿te acuerdas? O sea, La estabas primera, dolida, que lo ajá, que hiciste lo por hice por despecho. eso y que seguramente, mi nuevo novio me había asesorado, pura serie, o sea, nunca me lo perdonó. Al final, el traje ese terminó en manos de su hijo, que es igual de chaparro, pero 30 años menor. Entonces, un día se lo vi al hijo, o sea, te Se estoy lo veía hablando bien. años después, que por supuesto lo mandó a arreglar a su Sí, tamaño. pero no es lo Era mismo muy que se flaquito, lo. y era muy flaquito Luis Hidden en ese entonces. Se veía Entonces lo bien. vi en una foto que fue una boda, algo así, y no se veía. No, no, no era su mejor traje, pero no se le veía mal. O sea, pasaba. No, pero Luis Alberto sí, y le pusimos ahí santo en el enmascarado de plata, que fue idea del pinche Cirilo, por cierto. Y dije, sí, claro, Polo, va a pensar. No, pues que piense, güey, ¿para qué se pone ese pinche traje tan Tan feo? feo. Que Bueno. seguro, y aparte ya sabes de esos trajes que no, no de a diario, de que costaba 3 pesos, No, güey. no, No, no. estaba Bueno, pues indignadísimo. es parte de. Perdón que hoy hemos estado más lights. La verdad es que con estos Oye, calores. pero para nosotros ya es como un viernes Ya, chiquito. casi, casi. Ya. Y además, Leti, de aquí se va una comida. Pues Del entonces Día de con las más. Madres. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, las madres tienen que poner el ejemplo, no irse a empedar. Nadie dijo que nos íbamos a Tú me empezar. dijiste, voy a. ¿Qué Tengo un tal? Te dije, embotellamiento. quizá, 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 O sea, es como lo dice la mismo. O sea, canción. el quizá es sí. Yo todo por ser ¿Sí? respetuosa de los tiempos, porque a mí no me gustaría, digo, que puede pasar un día, que se te ponchó una llanta y ya no, no, o sea, no Como, ¿te llegaste acuerdas cuando con Fer más pinche Maldonado le agarró el mano. tráfico? Ajá. No, es que el pinche Y tráfico y la aparte ya madre. sabes que yo no he hecho Oye, déjame, esta sí la tengo que yo no he hecho platicar. O ya que estamos mentira. hoy ventaneando a la gente, estábamos oye, no llega Fernando. Y no llega Y Fernando. había un Y aguacero. que estaba cayendo un aguacero. Y entonces lo buscamos y nos mandan decir, no, es que está el tráfico terrible, se le descompuso el coche. Total, que una de Él historias, escribió. él nos escribió y Ajá, todo, en el ¿no? chat. Pero además, pues si le oíamos la voz, cabrón, que ya no se le entendía muy bien. Y entonces, acaba el programa y me habla la particular de un amigo. Y me dice, oh, Enrique, que si vas a venir. Y yo, ¿a dónde? Y dice, pues es que están aquí, Oye, ¿a dónde? el Y Fer y mi jefe. tú por dentro, madre, se me Se olvidó me que, olvidó, los dejé plantados, ¿qué ajá. hice? A ver, están aquí el Fer con mi jefe. ¿Cómo? Ah, le digo, pues es que venía en camino y el tráfico. Y dice, ¿cómo? Si estamos desde las 3 de la tarde y estaban aquí en un restaurante a una calle de la A una oficina. calle, a una calle. O sea, ya O sea, ves. literal, no, no, pero a ver, yo por eso no he hecho mentiras, güey, ¿para qué? ¿Para qué? Si te van a cachar. No, o igual no te cachan nunca, pero se te vaya a hacer costumbre. Ya por eso, yo por eso te dije, Núñez, ¿qué crees? A lo mejor, quizás, quizás, mejor te aviso de una vez. Oye. Voy a comer del Día de las Madres con mis amigas, pues no, no se sabe. Aparte la comida ya tarde, o sea, tampoco dijeras, bueno, pues sí me da tiempo ir y venir, no, ya tarde, porque Oye, toda. Leti, te quiero confesar que ando con una preocupación seria. ¿A ti te dan miedo los aviones volar? ¿No? ¿No? A mí jamás me, digo, en mi vida, o sea, me he subido, Cero, yo oye, tampoco. cuando Rodrigo, en paz descanse, mi querido, Rodrigo, empezó a pilotear. Yo me llegué a subir con él solitos y su primer vuelo que hizo solo lo hizo conmigo Yo me y le subí con puse él un también una vez, y le puse un par de huevos y la verdad es pero que ya medio le aguantamos vara. sabía cuando Nos yo me fuimos una subí. vez a, bueno, a Cuernavaca, a diferentes, a muchos lugares. Y pues era su avión, ¿no? Pero era un avión personal, ¿no? No un jet, ¿no? De estos, y entonces, pues, vaya, ni ahí sentía yo un miedo que dijera yo, tiemblo. En un vuelo comercial, en mi vida me he preocupado. Menos, Es más, me ¿no? duermo antes de despegar a veces Sí, yo y ya también. cuando siento, ay, güey, ya despegamos, ¿no? Pero sabes que con todo esto que está pasando en el aeropuerto, tengo un vuelo programado dentro de unos días
Y la verdad, Leti, o sea, ayer volvió a pasar un incidente similar al de Volaris, ahora con otra línea. ¿Qué pasó? Cuéntame, Lo ¿qué se mismito, metieron? o sea, Te dije, güey, te dije que iban a un empezar. aterrizaje fallido. O sea, lo mismo, le llaman aterrizaje fallido porque ya estás perfilado, ya estás autorizado para aterrizar y al ver que hay un avión en pista, vuelves a tomar el vuelo como una medida pues ya extrema, con muchos riesgos. Volvió a pasar ayer, ya lo documentaron ahí algunos periodistas, con datos duros del número de bitácora, de hora, de todo, o sea, es real. Oye, llevamos dos en una semana, o sea, esto no es un ¿Ves que te asunto dije normal. que iban a empezar a causar ellos mismos una serie de conflictos truqueados? Pues yo creo que esta vez ya no son truqueados. Fíjate que está buenísima la columna de Raimundo Riva Palacio, si no me equivoco, o es de Mauleón, de Héctor de Mauleón. Creo que es de Raimundo Riva Palacios, donde dice que lo peor está por venir. Y fíjate este tema bien interesante, Leti, que muchos seguramente no conocíamos, yo no lo conocía y nos lo revela. Fíjate cómo de lo que habla. La Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México fue creada en el sexenio de Vicente Fox con la idea de que durara 5 años, ¿sí? Mientras ya después se iba a construir el siguiente Texo un o nuevo el otro. aeropuerto, ¿sí? Entonces Por eso es así. es temporal. Y hoy por hoy está prácticamente con unos problemones. Por ejemplo, tiene un problema de hundimiento y tiene un problema de que los gusanos no funcionan y quedaron. O sea, está hecho Hecho una un desmadre. desgracia. Y también. El olor de las aguas negras No, no, es no, es terrible, que asqueroso. llega incluso hasta el hotel que está ahí mismo y es imposible Y oye, dormir. qué vergüenza que hay visitantes que dicen, este huele a México, porque es el primer impacto que ¿Qué tienes de tienes? cuando aterrizas. Huele a Oye, pero eso mierda, o yo no sea, eso es sabía. Sí, una, es literal, literal. vergonzoso, Oye, claro, pero ¿sí? yo no sabía que era temporal. Sí, fue programado pensando que ya se iba a ir de ahí en algún momento el aeropuerto, 5 o 10 años. Pues sí, el problema es que lleva, decía ahí, 5 lustros. O sea, ya pasó demasiado tiempo, ¿sí? A ver, si Fox entró en el 20 y estamos en el 22 y era para 5, 8 años, No, pues ponle, ya pues rebasó. esto ya, o sea, 15. está rebasado. Y el aeropuerto de la Ciudad de México, la ¿Uno? Terminal 1, también tiene un problema de hundimientos muy serio. O sea, va a colapsar ese aeropuerto en poco tiempo. Y esto lo dice Raimundo Riva Palacio porque dice que el problema al que se están enfrentando ya es a que cuando se resuelva el tema, vamos a suponer del AIFA, tampoco va a ser suficiente. Viene un caos tremendo y obviamente los riesgos de una tragedia en crecimiento, porque, pues evidente. Ah, y luego se les ocurrió darle la facultad, esto fue desde Peña, pero lo repitieron en la organización de los aeropuertos. O sea, estoy platicando La lo de la columna. columna, ¿no? Entonces dice ahí que hubo pues, un oficio, ¿no? Un acuerdo en donde se les cedió a las aerolíneas que ellos organizaran sus vuelos. Y entonces, chingonamente, ya en este O último. sea, que entre ellos se pusieran de acuerdo en la Sí, bitácora. por decirte algo, hay 1.200 vuelos diarios en la Ciudad de México. Ustedes hagan sus bitácoras. Entonces las reorganizaron. ¿Y qué crees? Que dejaron 5 horas prácticamente sin usar el aeropuerto, que es la madrugada, y todo lo apretaron en el resto del día. Entonces, llegan a tener Una saturación. hasta 60 y tantos vuelos por hora que salen. O sea, entonces, uno por minuto. Y Sí, que por eso ahí cuando tienes algo mala, se ahora sí altera. que te toca, ya estás trepado en el avión, ya se movió el avión y estás media hora ahí cuando se te retrasa tu vuelo. A Que ver. no lo toman como retraso porque ya te treparon en su bitácora, ¿no? Exacto, pero ahí te va la peor. Están registrando en las últimas semanas 6 horas, casos de vuelos No nacionales, manches. 6 horas de No retraso mames. para salir. Y tienen registrados vuelos de llegada de 4 horas arriba del avión, No, o sea, ya arriba del avión, o sea, ya imagínate aterrizaste y te dejan 4 horas porque no te dan, pista, no te dan. ¿Cómo se llama? bitácora. Puerta para bajar. O sea, ya vienes del vuelo y dices, ya chingué, ya llegué.
Ahora que yo regresé de Ecuador, me pasó que tardé 2 horas de que aterrizamos a que salí del aeropuerto, porque las maletas en la Terminal 2 se tardaron más de una A hora mí en me ha tocado salir. en las maletas, sí. Está cabrón, o sea, Adentro del está avión no, pero las desquiciante. maletas sí. O sea, de sentarte en el piso porque te dicen que... Y ya pasaron 2 horas. Ahora mira, en estadística, ya te voy a decir la neta egoístamente. En estadística son 1.200 vuelos. Yo voy en uno de ellos dentro de unos días, ¿sí? Pues dices, híjole, pues ya, cabrón, que me toque entre 1.200 la de malas. O entre 5.000, porque digamos son muchos días, ok. Pero no quita que yo en mi vida me había preocupado por un tema. O sea, yo decía, si voy a volar, me preocupaba el trayecto de la ciudad de Puebla a México. Me preocupaba más A mí si el también. Estrella Roja o si te ibas en coche. Si la Me carretera, parece que es que ahí te la juegas más si te la que en cierran, el si se te avión. poncha una llanta, Yo digo, si una vez que te babosos. subes al avión y dices, va, es lo de lo más seguro. Sí, menos hoy en este aeropuerto que está hecho una pinche desgracia. No, pues sí está feo. Ahorita voy a leer algo que va para la ciudad. Sí. O sea, la verdad es que vale la pena. Creo que se llama Lo peor está por venir. Y algo así. Que bueno, no solamente creo que esté lo peor por venir en el tema de aeroportuario. Aeroportuario. Creo que en todos los sectores. Pero bueno, pues vámonos. Ya nos vamos para que entre el ahorita va a entrar a grabar Fer Maldonado, El patrón. el patrón, porque ves que ese no avisa. Ese, bueno, ahora nosotros fuimos los que no le avisamos. Fue una venganza Una venganza de total. Moctezuma. Oigan, pues muchísimas gracias. Les decimos, la entrevista con Enrique de la Madrid la estaremos presentando la próxima semana. Les avisamos y pues nosotros ya nos vamos porque Leti va directo a un Al embotellamiento. festividad de las madres. Va a un embotellamiento. O sea, de veras, pinches mamás borrachas, no puede ser. Vámonos.